Muy buenas tardes a todos. En el momento la transformación digital llegó y justamente el día de hoy pues hacemos inicio esta jornada de todos los miércoles por la tarde para todos los especialistas, todas las personas que los cibernautas que nos escuchan y están pendientes del programa de la transformación digital. El momento de la transformación digital es un programa del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Les saluda el ingeniero SIC, Juan Francisco Madrid Cisneros, y necesitamos pues en esta oportunidad poder informarles a todos ustedes pues que el tema de la transformación digital ya está vigente en nuestras vidas. Creo que ese es el panorama que tenemos el día de hoy. Y también dentro de ese panorama de innovación, de emprendimiento, de digitalización, está también un medio de difusión que lo estamos impulsando y el día de hoy es el canal digital InGTV del Consejo Departamental de Lima, ¿no? Es un canal que va a tener un espacio para todos los capítulos, todas las áreas del Consejo Departamental de Lima, ¿no? Llámese peritaje, arbitraje, la CAN, el CIDI, todas las áreas específicas van a tener su espacio en este canal InGTV, que está adecuado para promover la tecnología, para promover la ingeniería en general, ¿no? Y eso va a permitir poder tener aliados estratégicos como empresas, profesionales, instituciones del Estado, personalidades que van a pasar por este set de InGTV, ¿no? Es un set bonito que estamos, digamos, poniéndolo en uso, ¿no? Lo importante es que participen todos los colegiados en este su canal InGTV 2022, ¿no? Entonces, para poder iniciar esta entrevista, hace poco pues hemos tenido el foro de Smart City, ¿no? El primer foro Smart City 2022, donde han participado pues la empresa, la industria, los casos prácticos de Brasil, de Corea, ¿no? Cómo ellos han estado trabajando el tema de los Smart City. Y dentro de los Smart City pues han habido ponencias, ¿no? Que están en la página web del capítulo en www.electronica.org.p. Y tenemos ahí los aliados estratégicos, que son las empresas que han venido a participar, ¿no? Y dentro de las empresas, pues, agradecer a nuestro amigo, pues, Alonso Saavedra, gerente de Satra, ¿no? Que nos ha participado con una importante grupo profesional, ¿no? Que han venido a desarrollar en los stands que hemos estado en el foro de Smart City, ¿no? Y en esta oportunidad, pues, tenemos a nuestro amigo, el especialista Jonathan Ricardo Buenaventura, ¿no? Él es ingeniero de preventa también en Satra, ¿no? Estudiando en la Universidad Federico Villarreal en informática, tiene un diplomado en gestión de proyectos en PMI, ¿no? Certificado en Scrum, en máster profesional, en CCNA, en redes, dirección general de manejo de equipos en la UPC, en el Comité Técnico de Telecomunicaciones de INACAL, y con más de 5 años de experiencia en el rumbo de las TICs, ¿no? Aparte también ha trabajado en empresas públicas, privadas, ¿no? Ha sido en empresas como COSAPI, Panasonic, Prosegur, etcétera. Actualmente está trabajando en Satra. Satra, la empresa de la cual es una empresa peruana, ¿no? Y un poco, pues, darle la bienvenida, estimado Jonathan, ¿no? Tu saludo, por favor, para los escuchas de el momento de la transformación digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, ingeniero, ¿no? Primero agradecerle la invitación, ¿no? al Colegio de Ingenieros de Lima, ¿no? Para aportar acá con el tema de conocimiento en transformación digital. Como había mencionado, nosotros hemos sido ponencias, hemos participado en Smart Cities y queremos hacer llegar pues cómo está avanzando la tecnología ahora en el tema de digitalización, ¿no? Entonces, nosotros somos, bueno, yo represento a la empresa Satra Perú, una empresa ya con más de 27 años en el mercado peruano. Somos una empresa que se dedica a la infraestructura de TI, a lo que es el cableo estructurado, ¿no? Tenemos mucha presencia en nivel provincia y en el centro, ¿no? Entonces, gracias por la invitación. No, al contrario, agradecemos a usted por esa participación que han tenido en el foro y así también a todas las empresas que han hecho posible ese evento importante que ha tenido
mucho comentario de parte del Colegio de Ingenieros. Dime, Jonathan, ¿estamos preparados para estas aplicaciones emergentes? O sea, lo emergente, las aplicaciones, ¿cómo lo ves tú dentro del panorama, ¿no? De las aplicaciones que has tenido, los contactos que has tenido con las empresas, con los usuarios en este caso, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Sabemos que día a día está surgiendo mayor necesidad de comunicación, de estar adaptados a la tecnología. Es por eso que se va creciendo, ¿no? Y realmente sí estamos preparados porque tenemos las herramientas, tenemos las aplicaciones, tenemos los productos, la tecnología para hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que realmente hay que tener un poco, se puede decir, de adaptación a las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones. Hay nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones en las cuales existen las soluciones, existen los productos, ¿no? Para poder realizar esa convergencia, esa transformación digital, ¿sí? Pero también va a depender de parte también de asociarse o tener una alianza con las empresas, porque no basta solamente de una sola empresa poder abastecer todo el tema de la tecnología, sino hay que alianzarse con empresas privadas, en el cual tienen las tecnologías complementarias para poder llevar esta convergencia, esta transformación digital, ¿no? En lo que corresponde a las aplicaciones de tecnología que ahora son las tecnologías emergentes, ¿no? Que sí, se están desarrollando. Los temas en la tecnología emergente pues está en todas las áreas específicas, ¿no? En la industria, en la banca, en la salud, en las comunicaciones, en la minería, en la parte energética. Hay tecnologías emergentes que necesitan para poder desarrollar. Y dime, ¿cómo era antes, ¿no? ¿Cómo era antes pues la infraestructura de la red, ¿no? Porque hace muchos años pues se hablaba de hilos telefónicos, se hablaba de cable coaxial, que ya pasó de moda. Todavía se usa, pero ya pues tiene un uso un poco menor, ¿no? Pero ¿cómo era antes la red? O sea, antes pues habían un cuarto de servidores, ¿no? ¿Te acuerdas? Antes, hace muchos años, yo era estudiante también y creo que no se usaban pues tantos servidores que como se usa ahora hoy, que se usan pues servidores más pequeños, ¿no? Y era un cuarto lleno de máquinas, eso era una computadora. Entonces, ¿cómo era antes? ¿Cómo era antes la infraestructura de la red, Jonathan? ¿Nos puedes explicar un poco? Claro, claro que sí. Bien, antes se manejaba un sistema o una infraestructura tradicional, ¿no? Que hasta ahora, bueno, algunos se sigue manteniendo. Pero ¿cómo era? Era que las soluciones, las distintas aplicaciones, servicios tecnológicos, se desarrollaba por separado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú montabas en una infraestructura de red tu servicio de biovigilancia, claro, control de accesos, ¿no? Y todo lo tenías por separado, ¿no? En el cual había muchas empresas que se dedicaban cada uno a su diferente especialidad, ¿no? Esto conllevaba a que realmente había muchos gastos operativos, ¿no? Mucho de demanda de tiempo, no había sostenibilidad, ¿no? Para un futuro, ¿sí? Se comenzó con equipos pues básicos, como usted dijo, la telefonía IP, computadoras. Por ahí se fue agregando algunos temas de seguridad, por ejemplo las cámaras, ¿no? Pero no se desarrollaba al máximo, se puede decir, una sola plataforma, una sola infraestructura donde diferentes servicios estén montados en ella misma. Entonces, como que había un poco también de falta de conocimiento, ¿sí? Con lo que responde a la red de datos, a la digitalización, ¿sí? Ahora el desafío es unificar todos esos diferentes servicios, todas esas diferentes aplicaciones en una sola red de datos a través del protocolo IP, o sea, a través de la infraestructura de red, ¿sí? Entonces, esto va a hacer de que se minimicen los gastos operativos, haya más sostenibilidad en el futuro, haya más desarrollo, ¿no? De avance en la tecnología, y lo principal, que las personas se adapten al cambio tecnológico, ¿no? Que es lo que realmente cuesta también para hacer una transformación digital. Sí, no, y la convergencia también, ¿no? La convergencia de servicios, la infraestructura que se tiene que tener antes. Antes, por ejemplo, como tú dices, ¿no? En una industria, vamos a poner la industria de autos.
¿Cuántos trabajadores? 200 trabajadores hace muchos años, ¿no? Ahora 5 lo más hay. ¿Por qué? Porque se ha automatizado, se ha digitalizado, se ha transmitido por la red todos los procesos. Entonces, eso, la tecnología minimiza también costos, como tú dices. Y también había el ingeniero de sonido, el ingeniero de red, ahora el ingeniero de TI nomás. Exacto. ¿No? O sea, se hace la convergencia, el ingeniero de TI que ve muchos aspectos, que antes había un ingeniero para cada, ¿no? Exacto, se puede decir que antes había dos mundos, ¿no? Dos mundos paralelos, el mundo de las telecomunicaciones y el mundo de la electromecánica, ¿no? Entonces, cada uno tenía su mundo, ¿no? Y si por ahí de repente algún servicio, a una plataforma, ¿no? En tema electromecánica, tenía que llamar al especialista en electromecánica. En telecomunicaciones tenía que hablar al especialista en telecomunicaciones. Pero hoy en día esos dos mundos se juntan ¿para qué? Para formar una sola solución que viene a ser la convergencia, ¿no? La convergencia. Entonces, el día de hoy se manejan ya diferentes servicios, distintos dispositivos. Ahora los dispositivos ya todo se maneja a través de red, de IP. Tanto la parte, digamos, de iluminación, la parte de aire acondicionado, la parte de BMS, ¿no? Cosa que antes estaba dividido a lo que era a las TICs, a la tecnología de información y comunicación. Entonces, ahora se trata de unificar las TICs, ¿no? En una sola solución, una sola plataforma. Para conllevar a esto, ahorrar el tema de gastos para contratar diferentes empresas, diferentes especialistas, diferentes productos. Entonces, ese sería el desafío que se tiene que realizar, ¿no? Para poder llegar a la presencia en ese aspecto, ¿no? Como dices tú, reducir los costos. Y también recomendar, pues, o dar requisitos en el mercado global, ¿no? Con respecto a las tecnologías, o sea, los requisitos en el mercado global, ver más o menos el tema normativo, el tema reglamentado, o sea, eso SATRA lo ha desarrollado, ¿no? A través de su cable, de sus gabinetes, de sus conectores, etcétera, ¿no? Exacto. Cuéntanos un poco cómo es ese campo de la emergencia, las recomendaciones que SATRA da, pues, a sus clientes, a sus usuarios. ¿Cómo va eso? Primero, nosotros somos una empresa que nos regimos a los estándares mundiales, ¿sí? Acá el tema de requisitos, el tema de recomendaciones, en cuáles tema de producto, de soluciones, para, se puede decir, llegar al tema de la digitalización, transformación digital, ¿no? No lo pone un ingeniero, no lo pone el técnico, no lo pone SATRA, sino acá lo ponen las grandes empresas de estandarización, como son la ANSI TIA, la ISO IEC. Sí, todo parte de ahí. Todo parte de ahí. Acá lo bueno es que hay algo escrito, hay algo en papel, que te dice qué recomendaciones, qué requisitos debe tener para, por ejemplo, hacer el tema de los edificios inteligentes, ¿no? ¿Qué tipo de producto, qué tipo de solución debes utilizar? Entonces, ¿dónde está la guía? ¿Dónde está el patrón para poder elegir el tipo de medio adecuado, ¿no? Entonces, está en la norma, ¿no? Está en los estándares, ¿no? ¿Y por qué es bueno seguir estándares? Porque esto te da compatibilidad, porque esto te da un mayor desarrollo en tema de productividad, ¿sí? Acá te dicen que todos los productos ahora de internet no está cerrado, o sesgado a diferentes marcas, a diferentes fabricantes, sino que todos debe haber una convergencia entre todos, debe ser compatible entre todos. Multifabricante. ¿No? Multifabricante. Tiene que ser escalable también todos esos elementos y que nos permite poder las normativas. Las normativas son buenas prácticas, son elementos de buenas prácticas para poder instalar una mejor infraestructura tecnológica que necesita un hospital, una clínica, etcétera. O sea, eso es, la norma te da las pautas, no es que te dice que tienes que hacerlo así, no, te da las pautas, las buenas prácticas para que los usuarios finales o los especialistas hagamos ese ejercicio. Bueno, Jonathan, háblanos un poco las aplicaciones, ¿no? De la red. SATRA, ¿qué aplicaciones tiene? Tengo entendido que ustedes trajeron unos certificadores de fibra, de cable UTP,
habla del cable UTP que tiene de SATRA, ¿no? ¿Qué aplicaciones de repente les piden con mayor frecuencia a sus clientes, ¿no? Para tanto en provincias, porque ustedes son muy fuertes en provincias. Según Alonso me decía, nosotros somos fuertes en provincias, por supuesto, y lo he constatado en varias ciudades de país, tienen bastantes usuarios y clientes, inclusive tienen sucursales, ¿no? Tiendas. Sí, por supuesto, nosotros ya tenemos ya 3 centros de distribución en Trujillo, Arequipa, Lima, entonces estamos bien posicionados en nivel nacional. Hablando en el tema del tema de aplicaciones, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos, hablando del tema, por ejemplo, una aplicación emergente viene a ser el tema del POE, ¿no? De la limitación por el cable internet. Claro. Nosotros, SATRA, tenemos el producto adecuado para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, ahora, actualmente ya se maneja hasta el tipo POE tipo 4, que es un POE que trabaja pues en 90 vatios, ¿no? De voltaje. Entonces, nosotros tenemos el producto. La norma, ¿qué te recomienda para poder utilizar productos que se alimenten a través de este tipo de tecnología emergente como es el POE, ¿no? Entonces, un cableado que sea categoría 6A blindado. Entonces, nosotros tenemos justamente el producto adecuado para poder instalar, aplicar en este tipo, se puede decir, de infraestructura. Manejamos cable categoría 6A blindados. Cables blindados en el cual son FUTP, UFTP, ¿no? Necesariamente para una aplicación tipo POE, actualmente ya se maneja equipos de redes que trabajan a un alto voltaje y alta velocidad. Entonces, es necesariamente utilizar estos cables blindados para poder hacer el tema de enfriamiento. Recordemos que pasa mucho voltaje por el tema del cableado, entonces se necesita un medio para poder disipar ese calor. Es allí donde entran los cables blindados. Ahora, otra aplicación emergente viene a ser, por ejemplo, el tema de Wi-Fi. En el tema de Wi-Fi, sí, actualmente se maneja el Wi-Fi 6, pero ya está saliendo el Wi-Fi 6E. Entonces, recordemos que el Wi-Fi 6 trabaja en la frecuencia 5 y 2.4 GHz. ¿No? Actualmente, el Wi-Fi 6E ya se puede decir que trabaja en las dos frecuencias, pero se está adicionando una nueva frecuencia que viene a ser la frecuencia de 6 GHz. Esto quiere decir que la velocidad de transmisión ya va a subir hasta 10 gigabits. Normalmente con el Wi-Fi se trabaja en 1 gigabit. Esto conlleva a usar cables de categoría 6A. Es por eso que los equipos de redes actualmente ya vienen con 2 entradas, ¿no? Para cables. Entonces nosotros también tenemos ese tipo de cable para poder instalar los equipos de redes que vienen con este tipo de Wi-Fi, ¿no? Y las últimas tecnologías emergentes que ahora se están utilizando son los sistemas DAS. ¿Qué cosas son los sistemas DAS? Los sistemas DAS son las antenas para poder extender la cobertura de red móvil, red celular. Hay lugares, hay sitios indoor donde no llega la señal de celular. Entonces, para eso se instalan las antenas móviles para poder brindar esta cobertura de red celular. Pero estas antenas actualmente ya se están alimentando con tecnología IP. También se están alimentando con lo que es la alimentación remota, POE. Entonces, ¿cuál es el cableado mínimo que te indica la norma para poder instalar este tipo de antenas? El cableado categoría 6A, blindado. Entonces, nosotros como startup también tenemos ese tipo de cableado. Ahora, no termina ahí simplemente en la instalación del cableado estructurado, sino también hay que hacer la comprobación para medir si realmente esos cables cumplen con la estandarización, ¿no? Para eso nosotros tenemos los equipos de medición. Los equipos de medición, como mencionaba usted, son equipos para certificar los puntos de red en una infraestructura de TI. Es muy necesario. Y es obligatorio para la parte de la certificación de un por ejemplo, un cable estructurado, ¿no? De categoría X. Entonces ahí se necesitan esos equipos, ¿no? Exacto. Están muy pedidos esos equipos. Exacto. Ahora ya toda infraestructura nueva y sobre todo, con mucha más razón, si es un edificio inteligente, que actualmente ya se construyen edificios inteligentes, toda esa red tiene que ser certificada. Todo tiene que ser certificado para poder brindar confiabilidad
¿no? Viabilidad, sostenibilidad, ¿sí? Entonces, para ello se necesita un equipo certificador y nosotros lo comercializamos. Nosotros distribuimos ese tipo de equipo certificador, ¿sí? Entonces, estamos capacitados para poder también realizar el manejo del equipo. Sí, se ha quedado hacer una presentación a futuro con ustedes para el tema de certificación de sus equipos, que lo están haciendo ustedes en provincia, pero que ahora pues con esta línea de tiempo de lo que es los Smart City, podamos hacer alguna charla sobre esos temas para los ingenieros, porque necesariamente con una parte de la actualización de los ingenieros no solamente está en un tema pues de red, sino también que post a la construcción, ¿no? O sea, está bien, construimos la red, construimos el data center, instalamos todos los gabinetes, toda la infraestructura, pero después, ¿cómo verificas eso? ¿Cómo lo validas, no? Bueno, a través de una certificación, lógicamente, de la infraestructura, basado en normativas, basado en estándares internacionales. Muy bien, Jonathan, entonces, llegando ya al punto final de nuestra entrevista rápida que hemos tenido contigo, con Satra, ¿no? Agradecer tu participación en este espacio del momento de la transformación digital. ¿Qué mensaje le darías pues a los jóvenes, a todos los jóvenes instaladores, ¿no? que de alguna forma quieren incursionar en este tema de lo que es la parte del cableado blindado o las tecnologías de las redes de comunicaciones para la transformación digital? ¿Qué mensaje le darías a ellos? Bueno, le daría un mensaje que de repente no necesariamente está en un rubro de tecnología, puede estar en un rubro eléctrico, industrial, ¿no? Que se empapen en el tema tecnológico, porque actualmente el mundo de transformación digital de TI ya está abarcando más allá, o sea, está abarcando diferentes áreas, ¿no? Entonces, en el tema industrial, por ejemplo, todos están migrando a datos, ¿no? En el tema eléctrico también se está migrando a datos. Entonces, es necesario que esa persona que está en esa área, en esa especialidad, ¿no? También se empapen, no sean especialistas en sí de TI, pero también tengan por lo menos un conocimiento de cómo se está absorbiendo las TIC, el Internet de las Cosas ahora, en equipos que están en otras áreas, en otras especialidades, ¿no? Es la única manera de cómo poder transformar, ¿no? La digitalización en el Perú. Es la única manera de cómo poder desarrollar, seguir creciendo, ¿no? En el ámbito de convergencia, ¿no? Entonces, esa es mi principal recomendación, ¿no? Para todos los especialistas, ¿no? Que conozcan un poco más de la tecnología de información, ¿sí? Y no se queden simplemente en el pasado, ¿no? En lo tradicional. Cada día va evolucionando, va creciendo la demanda, la necesidad, ¿sí? Entonces, también es parte de uno mismo autoaprender, ¿no? Y crecer en el tema de conocimiento. Ok, muchas gracias Jonathan Buenaventura, especialista de la empresa Satra, que nos ha acompañado en esta tarde del momento de la transformación digital. A todos ustedes, pues, este programa presencial, ¿no? Que lo estamos transmitiendo por INGTV, ¿no? El canal del CDE Lima, ¿no? Del Colegio de Ingenieros del Perú. Es un canal que va a estar al servicio de los colegiados, nuevamente lo reitero. Ya vamos a estructurar una dinámica de sostenibilidad en estos programas. Y bueno, desearles pues una bonita semana a todos los usuarios, a todos los cibernautas que nos sintonizan con el momento de la transformación digital. El capítulo de electrónica va a seguir sus actividades, sigue con sus actividades, viene un curso de semaforización para ciudades inteligentes, viene unos seminarios vinculados a TI, ¿no? Smart City, ya viene la carta de firma con las autoridades para lo que es la parte del plan director de Smart City. Entonces, nuestra revista que se aproxima para el mes de noviembre. Entonces, tenemos una serie de actividades como capítulo y agradecerles pues a INGTV por esta cobertura, ¿no? El día de hoy, y nos vemos en un próximo programa, la próxima semana, en el momento de la transformación digital. Muchas gracias y muy buenas tardes.